El 58% de las compañías españolas que no aplican el horario laboral europeo apuestan por implementar este modelo más flexible. Así lo ha revelado una encuesta elaborada por la plataforma InfoJobs. Que pone de manifiesto la necesidad de conciliar la vida familiar con la carrera profesional, tal y como explica su portavoz, Jaume Gurt. Simplemente es ajustar el horario laboral con el horario de negocio para que tú puedas tener tus, tus tiempos. Lo veo totalmente factible. Y algo que no hemos de, de olvidar nunca es eh, la conciliación. Lo que quieren las personas que trabajan es poder tener tiempo con sus familias. Eso está demostrado que funciona. La productividad en países nórdicos es mucho más alta que la que tenemos aquí. La encuesta realizada a casi 600 empresas y a una muestra representativa de la población activa de 3.000 personas indica que el 83% de los trabajadores que no están sujetos al horario laboral europeo desearía tenerlo. Sin embargo, solo el 25% de las empresas lo aplica. El hecho de poder decir un día, oye, vengo más, vengo más pronto, como en media hora, ya a las cuatro y media puedo salir a buscar a mis hijas, estar con ellas por la tarde. Llevamos con muchos años de retraso. Esto tendría que haber sido ya desde hace muchos años. Es cuestión de mentalidad. Respecto a las empresas que aún no se han adaptado al modelo europeo, el 90% alega que la razón principal se debe a una actividad centrada en el comercio y la atención al cliente, cuyas amplias jornadas de apertura impiden la conciliación. Son cifras que intensifican un debate incipiente en nuestra sociedad para que los españoles aumenten su bienestar, no solo en sus puestos de trabajo, sino también en su vida personal.